Vamos a hablar y nos va a ayudar a pensar. Cada vez que tengo ganas de analizar un poco algunos temas, lo escucho. Tenía muchas ganas de hablar con él. El otro día cuando estaba Lorena Marino, pero bueno, no se pudo, el hombre no pudo. Vamos a hablar un poquito de todo. Hace instante nada más colgué en mis redes sobre qué es el chat GPT y vos me decías, no sé. Y el otro día también te dije, vamos a hablar de edadismo. Lo tenemos a Marvazo del otro lado de la línea, todo lleno de canas, que quiere saber qué es el edadismo. Así que vamos a hablar con Tomás Balmaceda. Hola Tomás, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saluda en tercer tiempo. ¿Cómo estás? Muy contento de estar charlando con vos. Bueno, un placer, un placer. Bueno, periodista, filósofo, ¿qué mejor que hoy hablar con alguien que nos permita pensarnos? Porque me parece, estoy equivocado, Tomás, equivocado. Mira, me autopercibí. Estoy equivocada. La filosofía nos permite, nos hace como autopensarnos, replantearnos, ponernos en duda. ¿Está bueno todo eso? Bueno, la filosofía hace muchas cosas, pero sí sirve, como estás contando vos, una de sus funciones podría ser la autoexaminación, ¿no? Tratar de conocernos más. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Nietzsche, un filósofo muy importante del siglo XIX, que decía, bueno, ¿cómo pretendemos conocer el mundo si no nos conocemos a nosotros mismos? Y de alguna manera creo que ese camino de conocernos a nosotros es un camino extenso, largo, que en principio no tiene un horizonte, que no tiene un cierre claro, y que obviamente lo que nos va generando es también nuevas preguntas y nuevos cuestionamientos. Estamos en una época de mucha ebullición, de muchos cambios, hay una cierta sensación, ¿no?, de urgencia, que uno podría pensar si es tan así o si está un poco de alguna manera como hormonada, como acelerada por los medios de comunicación o por las empresas, pero es cierto que cada vez que nos preguntamos sobre nosotros mismos, también conocemos un poco más sobre el mundo. Qué bueno eso, te voy a robar eso de hormonada, me encantó. ¿Y está hormonado el edadismo? Es decir, hace unos cuantos días te escuché, y vos planteabas el edadismo, salgamos un poco de la hegemonía, ¿no? Parece que decimos la generación X, la generación de los millennials, los baby boomers. O sea, está bueno, decías, salgamos un poco. Adentro hay individuos del edadismo. Bueno, ¿qué es el edadismo y por qué no debe ser hegemónico? Mira, en general el edadismo es como se conoce a cuando cambiamos nuestra actitud o nuestra conducta a partir de la edad que percibimos que tiene alguien. Entonces, no sé, me subo un taxi y la persona que maneja me parece que tiene 60 años y quizás no le voy a preguntar si fue a Lollapalooza. O me subo un taxi y veo que alguien tiene 20 y pico de años y no le voy a pedir, por ejemplo, qué sé yo, no le hace preguntas de economía. Como que todo el tiempo hacemos nada, suposiciones acerca de cómo deben ser las personas a partir de la edad que pensamos que tienen, ¿no? Cómo se tienen que vestir, qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer, si pueden, y las cosas pueden ser desde consultas onzas hasta si pueden estar en un lugar de citas o no, si pueden, por ejemplo, tener ciertos trabajos o ciertos espacios de poder. Eso es un poco el edadismo. Lo que sucede es que, bueno, la verdad es que solo pensar a las personas por un rasgo único que sería la edad es insuficiente, un poco lo que estabas charlando recién, ¿no? Parece que somos algo más, no es que todas las personas de 40 años son iguales o todas las personas que tienen más de 60 tienen los mismos gustos o las mismas apariencias. Ahí va cambiando un montón, ¿no? Y de vuelta, la filosofía nos enseña eso. Hay una herramienta filosófica que se llama la intersección, que es, bueno, tratar de pensar a las personas en la unión de varios factores. No es lo mismo una mujer de 70 que un hombre de 70, no es lo mismo una mujer de 70 que vive en el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, que una mujer de 70 que vive en un barrio, no sé qué sé yo, del Gran Tucumán. No es lo mismo tener a un hombre de 40 que sea gay con un hombre de 40 que es un hombre trans. Digo, hay un montón de características que hacen que no podamos homogeneizar a las personas. Uh-huh. Y eso es un poco lo que, nada, con Miriam De Paoli, que es una colega mía con la que pensamos temas de edadismo, tratamos de trabajar, ¿no? Olvidarnos un poco acerca de estrictamente qué es lo que sucede solo con la edad
y pensar en más factores. Sumamente interesante, porque yo en algunas ocasiones me preguntaba al escucharte, digo, también se ha titulado muchas veces, y mucho hemos hecho los medios, para sectorizar y, ¿por qué no?, para poner estigma. Los millennials no piensan, los millennials no tienen compromiso, los millennials no quieren ahorrar. ¿Se ha hecho mucho de esto en los medios? ¿O en realidad, yo la primera vez que escuché esto de decir, a ver, che, no, hagamos una hegemonía de los millennials, los centennials, al escucharte? A mí me llevó a interpelarme. Sí, yo creo que todos caemos un poco en eso. Me parece que tiene varias características muy especiales el edadismo como forma de opresión, porque quizás si lo comparamos con otras formas de opresión o de prejuicios, por decirlo de otra manera, como por ejemplo, no sé, la misoginia o digamos el desprecio a las mujeres, o el lesbodio, por ejemplo, a las lesbianas, o el homodio, a los gays. En general, ese tipo de opresiones las hacemos con el que es diferente a mí, ¿no? Como que en general, claro, las hacemos con alguien que es distinto a nosotros. Claro. Lo que nos sucede con el edadismo es que en el fondo, si todo sale bien, todos vamos a llegar a los 50, todos vamos a llegar a los 60, todos queremos llegar a los 80. Entonces, cuando estamos, nada, oprimiendo o haciendo prejuicios o discriminando a las personas que tienen una edad mayor a la nuestra, en el fondo lo estamos haciendo sobre nosotros mismos, porque, digamos, si a alguien le parece que está muy lejos de los 50 años, bueno, nos dice que estamos todos muy cerca, y muchos ya lo pasaron y están cerca de los 60 o de los 70. El envejecimiento en general es un tabú, nos cuesta, no nos gusta que nos digan viejos, nos gusta que digan que no sé, que envejecimos, pero la verdad es que lo único que no envejece es lo que está muerto. Entonces, bueno, si vos querés mantenerte vivo, tenés que asumir que vas a envejecer y que en este momento ya estás envejeciendo, y que cuando hoy, no sé, a las 3 de la tarde termine el programa, la gente que lo escuchó, que estuvo con vos todo este rato, envejeció. Eso está bien, es algo celebrable. Quien no envejeció es quien no está con nosotros. Entonces, de alguna manera también lo que pasa es que tenemos esa especie de edadismo internalizado, que es un poco a lo que te referías, cuando sin querer nosotros mismos también vamos rotulando las expectativas de las cosas que le pasan a las personas solo por su edad. Y lo cierto es que, nada, basta salir a la calle, ¿no?, y ver de cuántas maneras distintas se puede tener una cierta edad, y qué nos pasa también a nosotros mismos. Pensemos en cómo estamos nosotros en nuestra edad y qué es lo que sucedía con nuestros padres a la edad que tenemos. Y seguramente tenemos una vida muy distinta, unos gustos muy distintos, unas capacidades muy diferentes, ni mayores ni peores. Es posible que, por ejemplo, nuestros padres a nuestra edad ya tuviesen una propiedad o más de un auto, digamos, sí, que son cosas más difíciles de conseguir hoy, pero es posible que nosotros tengamos más estudios o que tengamos, digamos, qué sé yo, más kilómetros recorridos por el mundo o por el país o por la ciudad que nuestros padres. De algún modo, lo que va de a poco sucediendo es justamente que nos vamos transformando y vamos cambiando. Estamos hablando con Tomás Balmaceda, periodista, filósofo, y algo interesante que también tiene que ver con el cruce que haces con la tecnología. Y yo cuando te escucho, cuando te leo, hay algo del edadismo, capaz que es torpeza de mi parte analizarlo así, con el cruce de la tecnología. Hay como cierta, durante un tiempo había como cierta enemistad, ¿no? Esto de, bueno, los docentes de una determinada edad no se llevaron bien con la tecnología. A lo mejor quizás se vio bastante en el tema de la pandemia. ¿Qué nos sucede con todo este arribo de la inteligencia artificial? ¿Nos atraviesa a través de las edades o ves que es directamente un cambio de época, un proceso independientemente de las edades? No, yo creo que todo está, digamos, cruzado por lo generacional, y como muy bien decís vos, la pandemia de algún modo, nosotros con amigos solemos decir, bueno, es el virus que nos volvió digitales, ¿no? El COVID. Porque de alguna manera, nada, había personas que ya estaban en muchos entornos digitales, pero incluso si estabas canchero o canchera en esos entornos, la pandemia lo multiplicó, ¿no? Digamos, nos obligó a trabajar a distancia, sí, a educarnos a distancia, a comunicarnos con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros familiares a distancia, y de algún modo derribó ciertos mitos en la práctica, y todavía falta que se los derribe
en lo discursivo, ¿no? Porque también uno suele pensar, ok, si alguien tiene más de 40 no va a entender TikTok, o si alguien tiene más de 60, bueno, agrandale la pantalla del WhatsApp y listo. Cuando en realidad hemos visto que nos adaptamos muchísimo, que hemos aprendido a hacer un montón de cosas de manera virtual en poquísimo tiempo. Hace 5 años, no hace 10, hace 5 años, si uno le hubiera dicho que todos íbamos a tener nuestras cuentas bancarias en el teléfono, alguien hubiera dicho, es imposible, ¿cómo voy a tener en una aplicación mi plata? Mi plata es sagrada, no quiero que nadie la tenga, es un peligro, es peligroso. Hubiéramos dicho, no, vamos a pagar todo con QR, que sacar una fotito, y de esa manera va a sacarla el dinero de nuestra cuenta y vamos a pagar desde un chicle hasta quizás, qué sé yo, una ropa o una cena. Hubiéramos dicho, no, yo jamás, yo quiero la plata, la quiero tocar, o quiero mi tarjeta, quiero mi seguridad, mi tarjeta de crédito, de débito, quiero el plástico. Bueno, todo eso se transformó y lo cambió, y como estamos contando, atraviesa a todas las generaciones. Hoy no es que el mozo que va ahí y muestra un QR de alguien mayor y le tiene que explicar como si fuese, nada, qué sé yo, que algo recién caído del cielo. Y lo cierto es que eso sucede en la práctica, pero nada, no en lo verbal, no en lo discursivo. Solemos todavía pensar que la gente que está en redes es solamente gente joven, o la gente que tiene ciertas aplicaciones es gente joven, cuando la verdad es que estamos todos ahí, y muchas veces los que somos más grandes, los que tenemos más de 40, somos muy buenos aprendiendo cosas buenas, nuevas, somos buenos interesándonos. Entonces me parece que estamos en un momento en donde todas estas transformaciones, como la de la inteligencia artificial, nos atraviesan a todos, están accesibles a todos, pero a veces es una especie de, para retomar lo que charlábamos recién, un edadismo internalizado. De alguna manera nosotros mismos nos ponemos esos límites de decir, no es para mí, esto es para pendejos, y eso a veces nos autoexcluye. Escuchándote, entonces, la verdad que la tecnología, en cierta manera, como que nos une, porque yo te escuchaba, muy lindo cómo narraste esta situación social, y si y miro un bar, ¿no? Analizo un bar, que yo soy re contra así de tomarme cafecitos en los bares para trabajar. Y vos mirás y en realidad sí, la señora de una determinada edad, con el pibe de una determinada edad, con la mamá grande y adulta, sacan el celular y pagan con QR. Entonces medio como que nos aúna la tecnología, escuchándote. Pero también tenés la otra parte de la biblioteca que te dice, la inteligencia artificial va a venir a sacarnos del escenario laboral a miles de personas. ¿Qué contestamos? Bueno, quizás suceda, no digo que no. Me parece que no es una sentencia necesariamente que se va a convertir realidad solo por decirla o solo porque que no tengamos nada que hacer. Creo que efectivamente los hombres y las mujeres, nada, creamos nuestro propio futuro, por supuesto, dentro de las condiciones históricas que tenemos. Obviamente hay una revolución que tiene que ver con estas nuevas plataformas. Estas nuevas plataformas en los últimos meses demostraron que pueden realizar muchas tareas que pensábamos que no eran posibles, que eran algo, por decirlo de una manera, estrictamente humano. Pero eso no necesita, necesariamente indica que sí o sí vamos a ser reemplazados por máquinas. Es posible que empecemos a estar más acompañados por máquinas en muchos de esos trabajos, y es posible también que nos encontremos con versiones más baratas de las cosas que hacemos hechas por una máquina. Ahora, no estamos a la merced del destino, tenemos que tomar nuestras propias decisiones, los estados tienen que tomar las propias decisiones y también las compañías tienen que tomar las propias decisiones. Quizás estamos hoy en un momento donde nos parece que cualquier cosa que se pueda hacer con inteligencia artificial hay que hacerla con inteligencia artificial, y tal vez pronto hay que empezar a pensar en, bueno, se debe hacer con inteligencia artificial, gano algo haciéndolo así. Siempre las cosas que hace una máquina son un poquito más berretas, por decirlo de la media porteña, son un poquito más truchas que las originales. Entonces el toque humano tiene que ser no solamente, nada, de alguna manera resguardado, sino también valorado como algo distinto. Yo creo que va a transformar el mundo del trabajo, pero no necesariamente nos va a dejar sin trabajo. Yo contaba acá en la radio que íbamos a hablar contigo, y entonces a mi lado le dije a mi compañera, ¿sabes lo que es el chat GPT? Me dijo no. Entonces usted nos va a poder contar qué es el chat GPT.
Bueno, algo así. Es, mira, lo mejor es que cuando termine el programa, lo invitamos a toda la audiencia a que lo pruebe, es algo gratuito, es una plataforma, la googlean, se llaman ChatGPT, hay aplicaciones. Yo lo bajé, Balmaceda, claro, yo lo bajé. Muy bien. No, ojo que no hay aplicaciones, es solo por la web, y lo que es nada, una plataforma donde chateás y le podés pedir en idioma común, es decir, en lengua natural, en la manera tradicional en la que charlamos, cosas. Por ejemplo, le podés decir, bueno, escribime un poema sobre el Río de la Plata como si fuese escrito por Borges, yo lo voy a hacer. O le podés decir, bueno, ayúdame porque tengo que escribir para la facu, para la escuela, un ensayo sobre el cruce de los Andes, contámelo desde la perspectiva de San Martín. O le puedes decir, mirá, tengo que armar una presentación para un congreso de odontología y quiero contar esta historia, ¿cómo lo haría? Entonces, crea textos a partir de esas indicaciones se las llaman prompts, y responde muy bien en español. No es un oráculo en el sentido que no se le puede preguntar, bueno, ¿qué opinás de tal político? ¿O qué pensás sobre tal problemática? Porque no es estrictamente un dispositivo que piense o que tenga opiniones, ni siquiera habla de cosas actuales, porque su base de datos es una base de datos que está cerrada y que terminó hace más o menos un año atrás, pero si no se le pregunta sobre hechos, y sí, sobre, bueno, tírame ideas, o ayúdame, o quiero, no sé, empezar un emprendimiento en Instagram sobre, qué sé yo, velas, decime un buen título y demos estrategia de negocio. Para todo eso el chat GPT es bastante bueno. Tomás, y por último, la última pregunta que te hago, que tiene que ver con el tema de la edad. ¿Es lo mismo que autopercibirse de una determinada edad que la edad biológica? ¿Está bueno eso? ¿No está bueno? Quiero preguntarte, en términos generales, la actitud en cuanto a cómo una toma las cosas y la edad, ¿es prioritariamente buena o no? Mira, yo creo que la edad es un número, nada más. Y en principio todo lo que nos indica es en qué momento nacimos. Charlábamos al comienzo de esta conversación que hay un montón de otros factores. Entonces, digamos, la verdad es que la edad es lo que hacemos con ella. Obviamente, digamos, hay algo biológico que tiene que ver con el paso del tiempo en nuestro cuerpo, pero estamos no solamente en un momento de la medicina en donde se logran cosas que hasta hace poco parecían imposibles, sino que también venimos de muchas generaciones que son más sanas. Nuestros padres, nuestros abuelos eran más sanos que hace 100 años y más sanos que hace 200 años. Entonces nosotros es posible que vivamos mucho más tiempo que ellos y de alguna manera tenemos que enfrentarnos a eso. Pero estamos tratando de entender qué significa esta edad, ¿no? ¿Qué significa, en mi caso, por ejemplo, tengo 42, qué significa estar 42? ¿Por qué quizás no me siento identificado con la ropa que se espera que yo use, o con los destinos, o con los pasatiempos que se esperan? Yo creo que pronto vamos a darnos cuenta que las generaciones son eso, un punto de partida para entender otras cosas, y si yo me siento más joven o más viejo, en realidad es porque tengo prejuicios acerca de lo que debería ser a determinada edad, y eso lo puedo romper perfectamente. Quizás mis papás a los 42 tenían la vida resuelta de una manera en la que yo no, y alguien que está escuchando que tiene 30 o tiene 25 también dice, y no, mira, yo como millennial hay un montón de cosas que no tengo, como pasaba en los 90, como pasaba en los 80. Entonces creo que todas las generaciones estamos transformándonos y convirtiéndonos, y más allá de ese número, tenemos experiencia, tenemos vitalidad, tenemos ganas de seguir haciendo cosas. Nuestros abuelos tenían muy marcada la idea de que los 65, que era cuando más o menos en promedio las personas se jubilaban, de algún modo cierto momento de la vida terminaba y arrancaba otro que era muy corto, porque quizás nuestros abuelos vivieron hasta los 70, alguna abuela hasta los 90, pero no mucho más. Los que estamos acá charlando y nos están escuchando, seguro vamos a vivir más de 90 años. Entonces yo tengo 42, no sé qué, ni a la mitad de mi vida. No puedo pensar que a los 65 se me acaba la vida, porque queda todavía varias décadas por delante. Entonces tenemos que ir transformándolo, y es posible que
bueno, la manera en que se jubilaron mis padres y mis abuelos no exista cuando yo me jubile en 20 años, porque el sistema va a haber cambiado, porque el mundo, el país va a haber sido más anciano, va a haber más cantidad de gente grande, posiblemente es una coyuntura económica más desafiante. Entonces ponemos ahora a decir, okay, ¿cómo yo debería verme o cómo yo me percibo como alguien más joven? No, hay que saber la edad que uno tiene y a partir de la edad que uno tiene, entender cuáles son esas necesidades y esos deseos. El concepto de la finitud también, ¿no? Preguntárselo también cada tanto. Tomás Balmaceda, qué lindo escucharte, qué placer y gracias por regalarme este tiempo. Por favor, un placer como siempre y seguimos charlando. Gran placer. Tomás Balmaceda, filósofo, hay un libro muy interesante de él que es Generación X, sumamente interesante.